Muy buenos días a todos los asistentes. Nuevamente, gracias por conectarse. Doy la palabra a nuestro coordinador del BOM, Javier Villamil. A la segunda charla de este tercer día del BOM Digital. En esa charla, pues vamos a conocer un poco más sobre un evento que va a pasar del 20 al 23 de octubre, un evento de coyuntura que celebra 30 años y coyuntura artística musical. Es la celebración del Latin Music Week. Entonces, para eso le damos paso a nuestra invitada especial, Leila Cobo, quien nos va a contar más sobre esto. Bienvenida, Leila, al BOM 2020. Gracias, Javier, y le quiero dar las gracias al BOM y gracias a todos los que están aquí conectándose. Muy buenos días. Yo he estado aquí en el BOM desde el lunes moderando algunas de las charlas inspiracionales, lo cual ha sido súper divertido. Espero que hayan podido haber estado. Y hoy estoy aquí para hablarles un poquito de lo que hacemos en Billboard, de lo que vamos a hacer en lo que llamamos nuestro Billboard Latin Music Week, la programación que vamos a tener y contestar cualquier pregunta que tengan, tanto de Billboard como de Billboard Latin Music Week, como de los premios, lo que me quieran preguntar, lo contesto. Me preguntan mucho siempre por Instagram, entonces aprovechen que estoy aquí en vivo y en directo y me pueden preguntar lo que quieran. Pero esencialmente Billboard Latin Music Week es nuestra, lo que antes llamábamos la conferencia Billboard de la música latina. Es un evento que ya lleva 30 años, este año cumplimos 30 años de que Billboard esté haciendo este evento dedicado a la música latina, lo cual es maravilloso en mi punto de vista porque demuestra el compromiso que tiene la marca con la música latina. O sea que por allá hace 30 años cuando nadie hablaba de música latina en este país, yo estoy en Miami, ellos sí hablaban de música latina, teníamos ya charts de música latina y se empezó esto como una conferencia para la industria. Entonces la idea era, primero empezó como un día, después dos días, después se sumaron los premios Billboard a la música latina, que desde hace creo que 25 años los transmite Telemundo. Y ahorita hacemos toda la semana y los premios en una sola semana. Hacemos la conferencia y los premios. Estos premios, como quizás algunos los que sigan Billboard sepan, y me pongo las gafas para ver las preguntas, señores y señoras, porque si no, no veo nada. Pero los premios Billboard siempre tienen lugar en abril. Y Billboard Latin Music Week también siempre tiene lugar en abril. Por la pandemia nos tocó moverlo todo. Primero nos tocó aplazarlo y ahora lo movimos para octubre y va a ser un evento completamente virtual como el BOM. ¿Y por qué estoy en el BOM? Siendo que los dos son eventos que también son conferencias y showcases, etcétera, porque nos apoyamos mutuamente. Yo creo mucho en el BOM, he apoyado al BOM, obviamente soy colombiana, he apoyado al BOM desde sus comienzos y creo que tenemos una interacción muy importante en pro de la industria en general. Lo que nos interesa a ambos es que la industria latina crezca y florezca y a mí personalmente como colombiana me interesa mucho que la música colombiana tenga un espacio en el exterior. Entonces, ergo, estoy acá. Tenemos aquí en la pantalla, ven, esta es nuestra cartelera hasta el momento. No hemos anunciado todos los paneles. Estos son apenas algunos de los paneles que tenemos. Por ser un evento virtual, tenemos menos espacios y esos espacios los tenemos que trabajar con mucho cuidado porque es complicado hacer estos eventos virtualmente. Entonces, lo que quisimos hacer fue emparejamientos de grandes nombres que no necesariamente tuvieran que ser todos de música. Entonces, por eso tenemos una conferencia que va a ser J Balvin con Deepak Chopra. Ellos lanzaron su nuevo programa de meditación en español. Entonces, ambos van a hablar de la importancia de meditar, de la importancia de la meditación para la salud mental, cómo se mezcla con la música, etcétera. Después tenemos un panel de Ozuna, que obviamente es quizás el artista latino más vendedor del momento,
con Afo Verde, que es el presidente de Sony Music Latinoamérica, y van a hablar de todo el proceso de hacer y de promocionar música. Afo también es un músico, entonces es una conversación entre artistas. Tenemos la suerte de tener a Rosalía con Farrell, son muy buenos amigos y van a hablar de toda esta sinergia de ser músicos internacionales. Tenemos a Carlos Vives representando a Colombia, y Carlos se va a sentar a hablar con Gustavo Dudamel, que es el director de la Sinfónica de Los Ángeles y es el tipo que ha sido el gran proponente del sistema, que es el sistema que empezó en Venezuela para educar, darle una educación de música clásica a niños de todos los estratos sociales. Es un programa muy lindo y es un programa que él ha continuado en Los Ángeles y en otros países, no solamente Venezuela, hay vertientes del sistema en Colombia. Entonces, Carlos y Gustavo van a hablar sobre la educación musical. También tenemos a los Tigres del Norte, que son el icónico grupo de música regional mexicano. Ellos se van a sentar a hablar con Becky G, la artista, sobre la importancia del compromiso social de los artistas latinos en Estados Unidos durante estas épocas de temática de inmigración y voto. Y también tenemos en una entrevista con los Black Eyed Peas, vamos a hacer una entrevista con Nicky Jam, y tenemos varias entrevistas de industria que todavía no hemos anunciado, pero que vamos a anunciar en esta semana, pero les adelanto un poquito. Walter Com, que es un manager muy famoso, se va a sentar a hablar con uno de sus clientes, que es Wisin. Lanzaron un sello juntos. Vamos a tener una conversación entre el jefe de Universal Latino y el jefe global de marketing de Universal. Vamos a tener a tres grandes managers, que son Rebeca León, la manager de Rosalía, Noah Assad, que es el manager de Bad Bunny, y Polo Molina, que es el manager de los Black Eyed Peas. Van a hablar sobre cómo se manejan artistas hoy en día. Y todo va a ser gratis. Entonces, si ustedes entran a billboardlatinmusicweek.com, se pueden registrar. Y una vez que se registran, empiezan a recibir la información. Y es completamente gratis porque es virtual. Entonces, por primera vez, vamos a hacer un evento gratis. Javier, no sé si tú tengas preguntas, hay algunas preguntas acá. Entonces, alguien me está preguntando, Daniela Catalina Torres, me pregunta cuál sería la trayectoria y otros requerimientos para ser parte del Latin Music Week. Daniela, para mirarlo, para ver los paneles y las presentaciones y los showcases, ninguna. Te tienes que registrar, es lo único. Al registrarte te mandan el link y toda la información. Para participar como artista, nosotros típicamente cuando hacemos la conferencia en vivo, o como dicen en inglés, in real life, hay muchas oportunidades para artistas nuevos y para artistas que no son tan conocidos de participar. Pero al ser una conferencia virtual, la verdad es que mis espacios son más reducidos. Entonces, este año hemos estado muy enfocados en los nombres grandes y ha sido más que nada por necesidad. Mi objetivo es que el año entrante, que ya volvamos a la normalidad, Dios mediante, podamos volverle a abrir las puertas a los artistas nuevos que quieran presentarse en Billboard, porque sí, siempre ha habido mucha oportunidad. En general les puedo decir lo que siempre digo para los artistas nuevos, me pueden escribir, me pueden mandar su música. Si yo no contesto es porque estoy hasta acá, pero eventualmente yo oigo las cosas y eventualmente trato de hacer algo. A veces me demoro, pero llego. Entonces al final del panel con mucho gusto les doy mi correo y me pueden siempre escribir. Javier, no sé si tú tengas alguna pregunta o si quieres que siga contestando aquí. Sí, Leila, nos pregunta Pedro Serrano, ¿hay algunos talleres dentro del evento? Mira, Pedro, talleres no hicimos y te digo por qué. Los tenía. Tenía toda una serie de talleres en la versión original de Latin Music Week de abril. Tenía todo un canal de talleres. Y lo que ha pasado es que entre abril y ahora, todo el mundo ha hecho talleres. Entonces, la gente que yo tenía programada, que era Facebook, Spotify, YouTube, todos han estado haciendo muchos talleres, lo cual ha sido maravilloso.
pero entonces siento que esa necesidad como que ya ha sido suplida. Por eso no hice los talleres. Entonces, en cambio de talleres, estamos teniendo conversaciones de industria con ejecutivos así importantes que yo espero que puedan dar información que sea relevante e importante. Pero eso fue lo que pasó con los talleres. Les estoy siendo muy honesta en esta charla. Y la verdad es que siento que Facebook y YouTube, especialmente Facebook, ha hecho unos talleres muy buenos por su parte. Entonces, si ustedes se meten a la plataforma, pueden encontrar mucha información y no quería ser reiterativa en la información de nuestra semana, pues porque tenemos tan poco tiempo. Muchas gracias, Leila. Tenemos otra pregunta de Kisi Perea. ¿Qué requisitos se piden a los artistas para inscripciones al Billboard Latin Music Week? Para inscribirse, ninguna. Te vas a la página que la ves ahí, billboardlatinmusicweek.com, y hay un tab para registrarse y creo que te piden el nombre, el email, etcétera, porque para que te podamos mandar los updates de programación que cada semana estamos agregando a la programación. Y eso es todo. Es la primera vez en la historia, debo decir, que es gratis. Porque nosotros siempre tenemos un evento que es grande, donde hay muchas oportunidades de networking, donde les damos los tiquetes para ir a los premios y siempre ha habido un costo importante. En esta ocasión, por ser virtual y considerando los problemas que está atravesando la industria y que tantos músicos están sin trabajo, no nos pareció correcto cobrar. Entonces, nosotros queremos que esta conferencia sea una herramienta y número uno, que sea una herramienta, número dos, que sirva de inspiración, número tres, que entretenga, pero no nos pareció correcto cobrar. Entonces cualquiera puede meterse, cualquiera se puede inscribir y pueden asistir a todos los paneles, a todas las presentaciones, a todos los showcases completamente gratis desde la computadora de su casa. Gracias, Leila. Nos pregunta a Alejandra Uribe, un saludo desde Manizales. ¿Cómo crees que un artista puede encontrar una identidad musical en estos tiempos de tanta oferta? Ay, me encanta esa pregunta, Alejandra, porque yo hablo tanto de la identidad musical, ¿no? Los que me siguen saben que me encanta ese tema. Yo creo que, irónicamente, la pandemia puede ayudar en este momento, porque interiorizar y trabajar solos, creo que definitivamente ayuda a desarrollar una identidad. Me gustó mucho algo que hablamos con Andrés Cepeda, o sería con Alex. Creo que fue con Alex, donde hablamos de la identidad y donde él decía que él no podía hacer nada que no fuera él. Y creo que eso es muy importante. Creo que para que un artista suene honesto y suene genuino, tiene que hacer algo que de verdad le salga de adentro y que él sienta que le pertenece. Y creo que es muy importante tratar de no copiar. Es bueno saber lo que está pasando en el mundo como para que uno tenga una referencia auditiva de lo que está sonando, pero el minuto en que tú tratas de sonar como tal persona ya estás equivocado. Entonces yo diría, ensaya tu música, ensaya diferentes fórmulas, ensaya con gente que tú respetes y que confíes en ella y pregúntale su feedback hasta que tú sientas que tengas como esa cosa, como ese idioma que te identifica. Obviamente estoy dando una versión muy simplificada, pero creo que esos elementos ayudarían. Bueno, tenemos otra pregunta de María Marcelo. Ella nos pregunta cuándo abren convocatorias y también si hay un espacio para la música tradicional colombiana, como la gaita. Como la gaita. Lo que pasa, sí, siempre hay espacio para la música colombiana y yo te diría que la música colombiana con elementos folclóricos y tradicionales como la gaita van a estar representados por Carlos Vives. Pero
no va a ser nuestra típica conferencia donde nosotros tenemos muchos showcases. No, no lo vamos a hacer así esta vez porque logísticamente era un reto. Entonces sí va a haber showcases, pero son, debo decir que de música un poco más comercial. No tenemos nada de folclore. No porque no se pueda. Si a alguien le interesa tener folclore o proponer algo de folclore, en el email de Billboard Latin Music Week pueden proponer y podemos considerar. En este minuto no lo tenemos. También, Javier, alguien estaba preguntando que si de internacionalmente se pueden inscribir. Y claro, claro que sí. Pueden mirarla hasta donde yo tengo entendido. Todo el contenido se va a poder ver de cualquier lugar del mundo. Entonces es sencillamente ir a la página esa semana, del 20 al 23 de octubre, todo el contenido va a vivir aquí en esta página de Billboard Latin Music Week, también va a vivir en billboard.com, o sea que si buscan Billboard y terminan en la página de Billboard, van a encontrar un player con todo el contenido y también lo vamos a subir a nuestra página de YouTube y a nuestras páginas de Facebook. Entonces el contenido va a estar disponible en todas partes. Para todo el mundo, cualquiera lo puede ver. Gracias, Leila, nuevamente. Nos pregunta Samu Narváez, ¿qué trae Latin Music Week para los nuevos artistas independientes? Mira, creo que trae muchísimo. Por una parte, vamos a tener dos charlas con artistas que las estamos llamando On the Rise, que quiere decir en ascenso. Y ese nombre es deliberado. Nosotros tenemos un segmento que, de hecho, si hay artistas hoy viendo, les aconsejo que lo busquen. Tenemos una sección en Billboard que llamamos On the Rise. Y cada 15 días, la palabra no es promocionar, cada 15 días escribimos sobre un artista nuevo, que sea nuevo en los charts o que sea relativamente nuevo y que esté en ascenso, o sea, un artista que esté empezando a hacer trayectoria y que ya la hayamos notado. Y entonces ese nombre On the Rise fue lo que dio el nombre a estos dos paneles. Y en estos dos paneles tenemos cuatro artistas nuevos en cada uno, representando vertientes muy distintas. Tenemos en uno, por ejemplo, a Nicki Nicole de Argentina, a Natanael Cano de México, a Sech de Panamá, y van a hablar de cómo, precisamente, de cómo hicieron para tomar ese primer salto. También yo les diría que el panel de los tres managers, de Rebeca, León, Noah Saad y Polo, es un panel muy importante, porque Noah Saad especialmente, que es el manager de Bad Bunny, pues él tomó un artista que no existía y lo ha vuelto el artista más importante del mundo. Entonces yo creo que las cosas que van a tener que decir estas personas van a ser muy importantes. Perfecto, muchas gracias, Leila. Mira, tenemos dos preguntas, una de Martín Fonseca y otra de Germán Ruiz, que yo creo que pueden ser muy similares. La de Germán Ruiz dice, ve un poco rezagado el género de la salsa en esta clase de eventos. ¿A qué se debe este fenómeno? Y por otro lado, Martín Fonseca nos dice, ¿cómo ves el futuro de la industria latina? ¿No crees que ya nos estamos yendo mucho al lado urbano? La gente, por miedo de fracasar, prefiere volverse urbano. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, a ver, voy por partes. Sí, la verdad es que referente a la salsa, este año no tengo salsa. No tengo salsa, debo decir. Hay algunos años en que tengo más que otros, pero este año no. Y debo decir que obedece un poquito a las circunstancias del mercado. Yo trabajo muy de la mano con los premios Billboard, que son el 21 de octubre este año, entre otras cosas, se van a transmitir por Telemundo. Van a ser unos premios en vivo, pero obviamente sin auditorio, etcétera, con todas las seguridades del caso. Pero la salsa no ha estado muy alta en los charts. Entonces, esta conferencia, aunque yo trato de meter artistas nuevos, sí es una conferencia que refleja mucho la actividad del chart. Lo que les puedo decir es que a la salsa no la tenemos rezagada en lo que es la cobertura de Billboard.
Hablamos mucho de la salsa ahí, hablamos mucho de los artistas tropicales, porque no es solamente salsa, sino también metemos en el chart tropical a bachata, a merengue, etc. Pero este año sí, este año no tengo. Es una cuestión como de circunstancias, pero ahora que me lo mencionas voy a ver si puedo incorporar a alguien. Y recuérdame, lo de los artistas urbanos y la música urbana. Sí, el mundo está demasiado urbano en mi opinión muy personal. Lo que ha pasado es que hay que darle mucho crédito a la música urbana y al reggaetón, porque la verdad es que abrió este nuevo espacio para la música latina en el mundo que con toda sinceridad y objetividad no existía. Y la música urbana, por ser tan pegajosa, el reggaetón específicamente, por ser un ritmo tan bailable, esta es mi opinión personal, ¿no? Pero yo creo que por ser un ritmo tan bailable, tan pegajoso, tan fácil de digerir, se consume en todas partes del mundo. Y eso nos ayuda a todos porque lo que hace es que levanta el awareness, como la conciencia de que existe música latina por todas partes. Entonces empiezas a ver a los artistas latinos en los charts globales, que eso no pasaba hace 5 años. Entonces creo que el reggaetón y la música urbana tienen muchísimos méritos, pero creo que lentamente se está volviendo a abrir el espectro y el abanico hacia otros artistas. Y tú lo ves aquí en la conferencia, por ejemplo, tenemos a Camilo, que sí tiene una cosita medio urbanita de vez en cuando, pero es eminentemente un artista pop. Tenemos a Carlos Vives, por supuesto, y debo decir que la canción nueva de Maluma, Hawaii, Maluma puede que mucha gente lo vea como un artista urbano, yo lo veo más bien como un artista pop, pero Hawaii es una canción que es mucho más pop que reggaetón, en mi opinión, y esa canción es el número uno ahora mismo en el mundo de nuestro chart global, o sea, es la canción número uno en todo el mundo, por encima de cualquier canción en cualquier otro idioma. Y no es un rap y no es un trap, es una canción pop con un ritmito urbano. En cuanto a los artistas que hacen urbano porque quieren sobresalir, creo que es una pésima idea. Yo creo que uno debe poner ritmos urbanos o de reggaetón o de trap o lo que lo quieras llamar, lo que sea tu vertiente, cuando esa es tu esencia como artista. Si esa no es tu esencia como artista, no deberías hacerlo, en mi opinión. Yo creo que se nota y creo que además la música debería ser una carrera larga, no una carrera de un solo hit. A veces los hits se demoran en llegar, pero eventualmente si van a llegar, llegan. Si hay un trabajo y una constancia, llegan. Entonces yo creo que es importante ser como que fiel a uno mismo. No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto, yo creo que ahí también respondemos una pregunta de Venturi Music, que nos dice: quisiera preguntarte, en tu conocimiento de la industria musical latinoamericana, ¿qué actores de la industria tienen más demanda en la actualidad y dónde debemos fortalecernos? ¿Cómo así que actores de la industria? ¿Estamos hablando de artistas o de ejecutivos? ¿O de sectores? Quiero decir, los managers, los agentes, los promotores. No sé si me lo pueden aclarar. Sí, yo creo que le pedimos a Venturi Music que nos aclare, porfa, hacia dónde va su pregunta. Mientras tanto, César Coriat nos pregunta: hola Leila, para que Billboard Latin considere un artista, ¿hay unos requerimientos mínimos? Ejemplo, ¿número de seguidores, número de canciones en plataformas, número de escuchas? No, pero aclaro, porque son dos cosas, ¿no? El evento es una cosa, Billboard Latin es otra. Y creo que eso es muy importante para esta charla de hoy. Recuerden que este es un evento que tiene 40 invitados. Entonces, o 50, pues. Pero quiero decir, y es una vez al año, no alcanzo a cubrir el universo de la música latina en 50 personas. No alcanzo, imposible. Entonces, este evento yo trato de reunir como que lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, para que la gente se me conecte, para que el evento tenga más impacto, etcétera. Entonces el evento, igual que los premios, hay mucha gente que me escribe y me dice, pero ¿cómo es posible que tal artista no haya salido nominado a los premios? Porque los premios se basan en las ventas y en los streams y en las tocadas de radio
y salen 5 finalistas. Entonces, cuando salen los finalistas de la canción del año, estamos literalmente hablando de las 5 canciones más tocadas en todo el año. Es muy difícil ser una de las 5 canciones más tocadas del año. Pero alrededor de este evento, todo el año, todos los días del año, nosotros cubrimos la música latina en Billboard.com, en el canal de Billboard Latin. Y la cubrimos de todas las formas y de todas las maneras, y todos los estilos y todos los géneros. Y tenemos gran latitud para cubrirla. Con lo que quiero decir es, si ustedes van a Billboard.com/Latin, /Latin, o si buscan Billboard Latin y terminan en el canal latino de Billboard, van a ver que, por supuesto, tengo muchos artículos de J Balvin, por supuesto tengo artículos de Bad Bunny y de Maluma y de los grandes, pero también hay mucha información de artistas que no son tan grandes, porque queremos cubrir todo el espectro. No vamos a cubrir solamente a un lado y solamente al otro, no, y nunca vamos a dejar de cubrir a las grandes estrellas, porque son las que están más que todo en nuestros charts y son lo que la gente quiere leer. Desafortunadamente, a la gente le interesa saber qué hizo Ricky Martin, pero siempre estamos buscando cosas nuevas por cubrir, de verdad que sí. Y no hay ningún requisito, no hay ningún requisito de seguidores, pero yo sí les doy un consejo. Cuando ya nos manden cosas o música o material para nosotros considerar, es bueno que haya una historia detrás, porque eso lo hace más interesante y es mejor para ustedes. De nada les sirve yo hacer un artículo lo más de lindo en Billboard.com y que nadie conozca la banda y a nadie le interese. Mucho mejor decir, este grupo está ahorita entrando en los charts de Colombia y les vamos a hablar de ellos. O sea, mucho mejor y mucho más fácil que consideremos la cobertura si hay una historia que contar detrás de la música o del artista. Espero que eso aclare la pregunta. Gracias. Bueno, ya nos contestó Venturi Music. Nos pone, sí, me refería a los diferentes roles de la industria. ¿Cuáles están más demandados y dónde se pueden fortalecer? Pues en este momento, por la pandemia, todo lo que es las giras y los conciertos están en pausa. Entonces, en este momento, ese es un sector golpeado. A mí me parece que lo que más, donde más hay actividad y donde más hace falta todo, donde más hay actividad son lo que llamamos los servicios de streaming, los DSPs. Entonces, muy importante establecer, así seas un músico independiente o no, establecer contacto con los Spotify, los Apples, los Deezer, los YouTubes del mundo, porque esa gente es, allí es donde la música se está dando a conocer al mundo. Y además es facilísimo. Si uno es un artista independiente, uno se mete a Spotify y subir la música es muy fácil. Tener el canal del artista es muy fácil. Es un trabajo muy fácil de hacer y estás distribuyendo tu música. Y en cuanto a sectores así como de servicio más personal al artista, tener un buen manager es muy importante. Y sí siento que en la industria latina hay una falta de managers, especialmente ahorita que hay más y más y más artistas, pero tener buen management es importante para que te ayuden a desarrollar una estrategia, para que te ayuden a tener un contrato disquero si eso es lo que quieres. Ahorita hay muchas vías para ser independiente, pero tener alguien que ayude en ese manejo y en ese día a día y en esa visión macro es importante. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta de Max Lamar. ¿Cómo aumentar la visibilidad de la música electrónica EDM latinoamericana, conociendo que es tan fuerte en otros territorios? Pues yo creo que en este momento esa música está atravesando un poquito de un momento complicado, porque lo que mueve a la música electrónica son los DJs y las fiestas y los grandes eventos masivos. Y bueno, y no hay eventos masivos en este momento. Entonces, mientras eso está pasando, hay muchos DJs que están transmitiendo desde sus casas y yo creo que esa tiene que ser la manera.
También sé que hay muchas maneras de trabajar colaborativamente. Creo que muchos DJs trabajan en colaboración y eso puede abrir muchos caminos. Hay pocos sellos dedicados a la música electrónica latina, pero los hay. Universal tiene uno que se llama Afterclub, que es interesante. Entonces, también encontrar esos sectores especializados donde se mete esa música. Pero una vez que se abra otra vez el mercado, yo creo que va a cambiar el panorama. Perfecto. Bueno, una pregunta que tenemos también nos la hace Diana Cubillos Díaz. Dice, sabiendo que la música va cambiando y que nuevas fusiones surgen, ¿has pensado en abrir un espacio para apoyar la música alternativa como el reggae, Latin reggae, fusiones de jazz con pop y demás fusiones para que puedan en algún momento llegar a ser parte de los charts? Sí y no, porque no puedo. Para nosotros tener un chart, bueno, les explico cómo funcionan los charts. Tenemos charts radiales y los charts radiales, las categorías latinas son muy específicamente regional mexicano, pop, urbano y tropical. Para nosotros abrir un chart nuevo de radio, tiene que haber suficientes estaciones de radio que estén tocando esa música. Entonces, la música, el rock alternativo, por ejemplo, que fue un género que por mucho tiempo hablamos de crear un chart, nunca había suficientes estaciones para tener un chart. Por eso es que nosotros no tenemos esos charts, nosotros Billboard. El chart Hot Latin Songs recoge todos los géneros. Entonces, ahí cae todo. Y nosotros tenemos muchos subcharts, ¿no? Tenemos, Billboard sí tiene un chart de reggae, por ejemplo. Hay un chart de dance también para la música electrónica. Había un chart de dance de los DJs, que ese fue suspendido pues, porque se cerraron las discotecas. Pero hay muchos subcharts, pero para hacer como que un chart para la música que viene detrás. Y tenemos una cosa que se llama también Hit Seekers, que son las canciones que están a punto de irrumpir, pero un chart para música que sea tan nueva o no sea tan tocada, no lo tenemos. Tiene que haber un poquito de actividad antes de tener un chart, pero como dije, sí cubrimos la música, pero no nos dedicamos solamente a cubrir lo alternativo. No podemos, tenemos que cubrir todo y lo cubrimos todo y tratamos de cubrirlo todo. Si van a Billboard, van a encontrar que las cosas grandes y establecidas y más comerciales, yo diría que son como un 60% de la cobertura, pero el otro 40% son distintas cosas. Y tenemos también una sección que se llama First Stream Fridays, los viernes donde hacemos una recopilación de los releases de la semana que nos gustan. Y es una recopilación súper personal y no es solamente la música que me gusta a mí, ¿no? Todo el equipo latino tienen herencia y todas opinan y cada una o cada uno incluye la música que le gusta. Y ahí muchas veces también incluimos música de artistas muy nuevos y es como una gran oportunidad para estar en Billboard. Y entre otras cosas, este es mi libro nuevo que sale en noviembre, el 17 de noviembre, y es una lista de las 19 canciones que han sido como muy definitivas en la historia de la música latina. La mayoría son grandes hits, pero era la idea, ¿no? Era resaltar la historia de canciones que habían marcado como un hito, como un antes y un después. Y Despacito, pues, es la canción como que le da el despliegue al libro. Pero les cuento un poquito. En el libro son historias orales de las canciones. Entonces, para cada canción hablé con el escritor de la canción, el artista, el productor. En algunas ocasiones el manager y el sello, pero siempre con la gente que es como el corazón de la canción, que son los escritores y los artistas, y ellos cuentan o ellas las historias de cómo se hizo cada canción. Entonces el libro sale en inglés y en español. En español se llama La Fórmula Despacito y espero que cuando salga lo puedan leer. Noviembre 17. Entonces ahí les dejo la inquietud del libro. Vale, muchas gracias. Nos preguntan si nos podrías contar una breve historia de las que tengas ahí en el libro.
Wow, sí, ¿cuál quieren? ¿Quieren la de Despacito o quieren otra? Tengo Despacito, tengo Mi Gente, tengo Malamente de Rosalía, tengo Conga de Gloria Estefan, tengo El Gran Varón de Willy Colón, que tengo Bailando de Enrique, no sé, Mi Gente, Malamente, ah, no sé, El Gran Varón. Yo creo que todos nos te va a tocar decir. Bueno, pues yo No, creo que Mateo. elijamos una en las más votadas son Gran Varón y Mi Gente. Yo creo Bueno, que pero es tú que no les dije decides. todas las que estaban. También está Ah, Smooth de Santana. pues Está escojamos. Suavemente de Elvis Crespo. Tengo La Tierra del Olvido de Carlos Vives. O sea, aquí sí tengo toda la gaita y toda la música tropical del mundo. Tengo Burbujas de Amor de Juan Luis. ¿Cuál quieren? Tengo Whenever, Wherever de Shakira, o sea, Suerte de Shakira. Dila, mira ese comentario que nos dicen es, uff, jejeje, quiero ese libro ya. Listo. Pero a ver, el gran varón, bueno, yo no sé, usted, ay, apunta a las estrellas. Que era mi otro libro. Lo más especial e impactante, sabes que todas las historias fueron súper lindas porque como que se sentaron a hablar y se les había olvidado, bueno, imagínate, hay canciones aquí que son de hace 20 años, hay canciones de hace 50, porque la más vieja es Feliz Navidad de José Feliciano. La grabó hace 50 años, en 1970. Y el cuento de esa es súper sencillo. José Feliciano estaba haciendo un álbum de Navidad. Venía de ganarse un Grammy con Light My Fire como Best New Artist, o sea, era un tipo puertorriqueño haciendo música en inglés y estaba haciendo un disco de covers de Navidad y el productor, que era un gringo regringo, le dijo, ¿por qué no hace una canción en español? Y el tipo, por molestar, empezó a cantar Feliz Navidad y salió Feliz Navidad, que obviamente es una canción súper sencilla, súper simple, que se ha vuelto en este himno, ¿no?, navideño por el mundo, pero El Gran Varón, que es una canción, ay, a mí me parece tan importante porque fue la primera canción donde se hablaron de esos temas de una manera tan, tan franca, la escribió Omar Alfano, que es un gran compositor y cantautor panameño que también escribió A Puro Dolor, entre otras cosas. Y Omar estaba tratando de hacer carrera como salsero en ese momento y estaba ahí tocando guisos y en un momento dado en México le tocó abrirle un show a Willy Colón. Y él ya había escrito El Gran Varón y no conocía a Willy. Le abrió el show y después se fue al camerino y le tocó en la puerta y dijo, yo soy Omar Alfano, yo le acabo de abrir el show y le quiero cantar una canción. Y le empezó a cantar en la sala de un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empezó la relación entre Willy y Omar, y obviamente Willy eventualmente grabó El Gran Varón. El arreglo lo hizo el productor de Willy, que es un músico de jazz americano, que ahora me estoy olvidando del nombre, maravilloso, y él fue el que empezó, el que se inventó el solo de piano al comienzo, ¿no? Ta, 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 tan. Bueno, en fin, lo estoy cantando mal. Pero a grandes rasgos, esa es la historia del Gran Varón. Qué bien, Leila, muchísimas gracias. Bueno, ¿dónde pueden encontrar tu libro? El libro, si van a Amazon, ¿en Colombia hay Amazon? ¿O no? Sí, ahorita Ok. sí hay. Si van a Amazon, se puede preordenar. Entonces, no sale sino hasta el 17 de noviembre por la cuestión de las elecciones, lo alargamos un poquito, pero ya se puede preordenar en inglés, en español, en Kindle, en físico. Si hacen clic aquí, también los lleva a distintos sitios de compra que no son solamente Amazon, si no les gusta Amazon. Y la idea es que se venda el libro en Colombia físicamente. No sé cómo va a funcionar eso con la cuestión de la pandemia, pero creo que la idea es que sí haya libros en las librerías, y en los almacenes de libros. Entonces, gracias por dejarme hablar del libro, entre otras, les agradezco de verdad. No, con mucho gusto, Leila. No sé, Javi.
¿Cómo estamos de tiempo? Yo creo que dejemos unas 3 preguntas más y cerramos. ¿Sabes que acá hay una pregunta chévere de Andrea Pérez que dice, ¿cuál crees que es la influencia del clima político y social de Latinoamérica en la industria musical? Hablo de manifestaciones como las de Mon Laferte y la música con contenido social. Me gusta esa pregunta porque acá en Estados Unidos ha habido tanta turbulencia social a raíz de lo de George Floyd y han salido a relucir como que se destapó una olla, ¿no? Y todo el mundo, todas estas cuestiones sociales de las que no se había hablado por mucho tiempo salieron a relucir. Creo que eso ha retroalimentado la música latinoamericana. Me encantaría ver más, ¿sabes? Yo siento que hubo algunas canciones como de más contenido social como resultado de todo esto, pero viendo también lo que está pasando en Colombia, yo pensé que la reacción musical iba a ser más, en el sentido no solamente de postear en Instagram y de decir cosas en Instagram y hashtags y mensajes solidarios, sino de crear música que refleje de alguna manera lo que está pasando. Entonces, esto es una opinión personal, obviamente, yo no creo que esto sea una responsabilidad de todos los artistas, ni mucho menos porque cada artista tiene que hacer lo que le salga, pero sí creo que si hay artistas que tienen ese sentir y ese compromiso, es un buen momento para sacarlo a relucir. Ayer hice un panel con Mon Laferte, a mí Mon Laferte me parece un artista sensacional, la verdad. Porque lo que ella hace, que creo que es muy poderoso y ojalá hubiera más de esto, es que ella tiene un mensaje social y una propuesta social, pero también hace música que es muy comercial y es muy divertida. Entonces uno la oye y no se siente como que le están dando un discurso, sino que uno está disfrutando de esta canción y al mismo tiempo está recibiendo un mensaje importante. Ojalá hubiera más. Se demora mucho que lo latinoamericano como que registre en el lado gringo. En el lado americano, ojalá se demorara menos, pero yo creo que entre más se haga esa música, más va a registrar, y la verdad es que nuestras realidades son distintas a las realidades que se viven en Estados Unidos, entonces es bueno tener los dos puntos de vista y no solo el de acá. Muchas gracias. Mira, hay otra pregunta de Laura Hernández. Dice, cuando hablas de la falta de managers en la música latina, ¿cómo crees que es la mejor manera de empezar una carrera como manager? ¿Y cuáles son los aspectos clave para ser un manager que contribuya de manera relevante a la industria? Wow, qué buena pregunta. Y mira, yo no es que sea una manager ni soy experta en management, pero lo que yo pienso es, primero que todo, tienes que conseguirte un artista en el que tú creas ciegamente, en el que tú estés absolutamente convencida que este artista es, ¿no? Porque ser manager es un poquito como ser mamá. Es como que este compromiso absoluto, entonces, y esta convicción absoluta. Entonces, número uno, realmente creer en el artista. Y por eso es que hay tantos artistas que empiezan con sus hermanos como managers, o sus amigos, o sus primos, o sus tíos. Y eso muchas veces es terrible, pero muchas veces funciona, ¿no? Uno lo ve mucho en el mundo del reggaetón. El manager de Anuel, Fabián Eli, es su amigo de la infancia. Y de esto se ve muchísimo. O sea, muchas veces no funciona, pero muchas veces sí. Pero eso, primero tener este compromiso con el artista, y segundo, uno le toca como que salir y abogar por el artista, y sabes que una vez que la música sea buena, si la materia prima es buena, creo que es menos difícil de lo que parece. Si la materia prima es buena, yo creo que uno puede ir con esa carta y aún poner la música en Spotify, encontrar la manera de promocionarla, hablar con todos estos servicios. Creo que lo único que se necesita es organización y convicción, de verdad que sí. El negocio se va aprendiendo. Obviamente tener un manager que conozca el negocio es mejor, pero conozco muchos grandes managers que han aprendido en el camino, les ha tocado.
Entonces, no es un negocio que sea imposible de aprender, ni muchísimo menos. Es un negocio que la gente lo aprende haciendo, y como está cambiando tanto, no me parece fuera de lugar que alguien que nunca ha sido manager se vuelva manager. No sé si eso contestó. Perfecto, Leila. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. No sé si quieras hacer como un cierre sobre Latin Music Week. Sí, quiero hacer un cierre como Latin Music Week, pero hay tantas preguntas sobre nuevos artistas y surgir y todo. Y una cosa que sí quiero decir es que es muy importante cada vez que tomen estos pasos en la vida, que se asesoren legalmente. No quiero decir que salgan con estos contratos de 1,000 páginas, especialmente al comienzo, pero sí es importante, especialmente con la cuestión de los managers, que tengan los contratos que tienen que tener para que después no haya ni sorpresas ni malentendidos. Entonces, me parece importante eso. Quiero cerrar diciendo que esta tarde voy a entrevistar a Henry Cárdenas por acá por el BOM, y que ojalá que se me puedan registrar a Billboard Latin Music Week. La página web es billboardlatinmusicweek.com. Nuevamente es completamente gratis. Es en octubre. No hay límite al número de personas que pueden entrar a cada panel. Entonces, los espero con los brazos abiertos. Les voy a dar mi correo. Y les pido un favor. Si me van a mandar música, mándenme links. Porque mi pobre computador ya no tiene espacio. Entonces, si me mandan un MP3, no lo voy a poder oír. Y si me mandan un PDF de 10 megas, tampoco. Entonces, mándenme links a su música, sea a SoundCloud o a lo que sea. Y el correo es leila.cobo@billboard.com. Y el nombre del libro es La fórmula Despacito. Y lo encuentran en Amazon. Muchísimas gracias por participar en este lab. Muchas preguntas, muy participativo todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la tarde en la charla de Henry Cárdenas. A toda la audiencia los invitamos a también conectarse en otras charlas del BON. A las 2 de la tarde tenemos la charla de financiamiento con Impulsa y el Grupo Aval. A las 3 de la tarde tenemos la charla de videos musicales. Y toda la programación del BON la pueden encontrar en nuestra página oficial www.bogotamusicmarket.com. Gracias, Leida. Nos vemos más tarde. Gracias. Gracias, Javier. Gracias a todos ustedes. Gracias, Fernando, por ser el Tech Master hoy. Muchas gracias a ti, Leila, de verdad, por tu tiempo. A todos los participantes también, muchísimas gracias por conectarse a esta charla. Como dice Javier, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @bom_bogotá. Y en Facebook nos encuentran como BOM Bogotá Music M. ¿Okay? Muchas gracias nuevamente, Leila. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos el día de hoy. Los dejo con un video de cierre.